Avance informativo, licencia de conducción. Universidad de los Andes presentó los resultados del estudio epidemiológico para la reglamentación de la licencia de conducción. En una reunión concertada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte, que contó con la participación de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, y representantes del Comité Organizador del Plantón por la Licencia de Conducción y el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, la Universidad de los Andes presentó los resultados del estudio epidemiológico sobre nivel de idoneidad de conductores, contratado en el marco del proceso para la nueva reglamentación de licenciamiento en Colombia. La profesional Olga Lucía Sarmiento de la Universidad de los Andes, quien presentó los resultados del estudio, comunicó que los limitados estudios y la heterogeneidad entre los estudios no permiten concluir que la población con discapacidad auditiva tiene mayor riesgo de siniestralidad vial, lo que no podría limitar la entrega de este documento a la población sorda que demuestre tener las habilidades y edad para conducir, incluso no sería un requisito indispensable contar con un sistema de apoyo como el audífono o espejos modificados. Esto como resultado de aplicar la metodología que incluyó una revisión sistemática de 1.339 estudios, de los cuales 94 incluían información relacionada con licencias de conducción y discapacidad. Revisión de mejores prácticas, en donde destacaron las experiencias de Reino Unido, Canadá y Australia. Y un análisis estadístico de datos de siniestralidad en Colombia entre los años 2007 al 2020, incluyendo reportes de la base de datos de supertransporte que contempla la variable del nivel de audición del conductor implicado en un hecho. Como Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, celebramos no solo los resultados de la investigación, sino el que se hubiera ampliado la mirada para la propuesta metodológica y que se incluyera un enfoque social y desde la mirada de los derechos de las personas sordas. De igual manera, destacamos el rigor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en cabeza de su director Luis Felipe Lot, quien ha acompañado todas las reuniones reiterando su compromiso porque el licenciamiento incluyente en Colombia sea una realidad. De igual forma, finalizando el encuentro, se acordó manejar un cronograma con espacios de participación de FENASCOL y los representantes del Comité Organizador del Plantón por la Licencia de Conducción para acompañar el proceso de reglamentación. De igual forma, desde FENASCOL reiteramos los siguientes puntos. Primero, entendiendo que el licenciamiento se va a realizar de manera segmentada y se comenzará por el transporte privado, no se puede postergar el licenciamiento de transporte público, puesto que hay personas sordas cuyo sustento depende de la conducción de vehículos de transporte público. Segundo, ¿qué pasará con las licencias de conducción de personas sordas que se han vencido o están por vencerse? En ese sentido, se le solicitó al director de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte, señor Fabio Restrepo Bernal, que revise la base de datos enviada con anterioridad por FENASCOL y se busque una salida jurídica mientras la transición a la nueva normativa, para que el derecho al trabajo de las personas sordas no se vea vulnerado. Desde FENASCOL seguimos trabajando para que la licencia de conducción para las personas sordas sea una realidad y el proceso cuente con los ajustes razonables pertinentes para su obtención.